Cuando gustes. Thank you.
Ludovica, le he silenciado el micrófono, tendría que usted ponerlo porque se escuchaba muy fuerte los cambios de páginas y cosas. ¿Se me oye? Perfecto, Sí. ahí estamos. Pero no me veo, ¿eh? Veo solamente una cosa aquí. A ver un segundo que lo voy a poner de nuevo. Aquí estamos. Ahí está. No veo, no veo a Walter. Solo veo el cartel. Ah, tendría que poner vista orador, seguramente. Sí, es que ya lo tengo, pero no, no sé por qué no. Ahora veo a Walter. ¿Vosotros me veis bien? Sí, se ve bien. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar más que nada una serie de detalles y sobre todo algunos aspectos de la respiración. Y detalles, cuando digo detalles, son que hay más variedad de la que yo oigo que tú haces, ¿eh? Entonces, empieza el primer acorde, empieza el primero. Sí. Muy bien, Walter. Mira, este es un tipo de piano donde Haydn, sobre el que Haydn escribió esta sonata. ¿Ves dónde tiene los pedales? Súper ¿Lo separados. veis todos? Sí. Entonces, esto ya condiciona mucho. Además, piensa que esta es el grupo de sonatas que escribió para la gran pianista Marie-Thérèse Jansen Bartolozzi, que era una gran virtuosa de la época en Londres, ¿eh? Entonces, cuando haces el primer acorde, no te quedes tan aferrado al piano, dale como más resonancia, como ya tenemos el pedal. Entonces, tú pon el pedal antes de tocar. No, tú tocas y después pones el pedal, ¿verdad? No, lo tengo presionado desde antes. ¿Cómo? Lo tengo presionado desde antes. Ah, muy bien. Eso es lo que quería decir. Entonces, lo que te decía, no tengas miedo de dar un poquito más de gesto de salida. Levanta, no hace falta que te quedes aquí, ¿sabes? Ya resuena. Tiene que ser más que eso. Este inicio lo tienes que sentir más como una gran sinfonía, ¿sabes? Mucho más orquestal. Claro. No es más fuerte, no se trata de tocar más fuerte, se trata de tocar más lleno, ¿ves? Haz esto una vez, como he hecho yo, todo arpegiado, sin valores, solo las notas. ¿Sí? Bien, Walter, pero fíjate que yo no oigo el crescendo natural que tiene que estar en mí. Sí, ahora está mejor. Y ahora tocas. Ahora sí. ¿Notas la diferencia? ¿Eh? Importante. Porque si no, después no es que, o sea, no se trata de decir, hay que marcar el soprano. No, si digo que hay que marcar el soprano, es en realidad un comentario un poco pobre. Es el sentido de toda la orquestalidad que tiene este gran inicio. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Ahora, después, esto en general, haces bien las pausas. Pero tú sabes que las pausas no solo son un momento de silencio que no suena nada. No. Tiene que tener mucha más expresividad. Y hay muchas pausas de interrogación en este movimiento. Hay pausas de exclamación y se tiene que notar más. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que ser más lento? O más grandes, no. Dios nos libre de cambiar la medida, no. Pero en la expresión tenemos. Y ahora con una interrogación. ¿Y ahora qué pasa?
de interrogación. Vale, probamos. Directamente el tercer compás. Bien, Lika. Vale, una cosita. Muy bien, Walter, más así. Acércate más con el hígado del brazo así. Ahora. ¿Has visto? Muy bien, muy bien. De acuerdo, has visto, ¿eh? Tenéis que pensar también para Agustín después con el concierto. Aunque tengamos las manos grandes, los dedos larguísimos y lleguemos a la tecla, esto no exime el gesto del brazo, como si fuera la arcada, ¿sabes? La arcada del instrumento de cuerda. Hombre, no estoy hablando de hacer gestos exagerados, claro que no. Pero entre colocar la mano y tocar el dedo porque llego y ayudarte un poquito, hasta en el mejor piano suena diferente. Para que es como un pequeño, digamos, vibrato natural, que no confundamos de hacer cosas así extrañas, ¿no? Es decir, que le damos a la nota aguda todo su peso y toda su energía muscular, ¿sí? Bien, seguimos desde y, a ver, este pasaje tan hermoso, esta voz de contralto. Haces muy bien el equilibrio. El equilibrio está muy bien, pero el color tiene que ser mejor. Mucho más, ¿cómo te diría? No ronco, pero mucho más, con más color de contralto. ¿Vale? ¿Probamos? Muy bien, muy bien. Ahora está mejor. Fijaros que en este momento ya las indicaciones de Haydn en sus obras para teclado, en sus sonatas para piano, y después en las variaciones en fa menor, dependiendo de articulaciones, de fortes, de pianos, incluso hablaremos de por qué hay dos pianos, tanto la mano derecha como la izquierda. Y aquí tenemos esta especie de uñita arriba, la ves, ¿no? En el fa re mi, ¿sí? ¿Qué tienes como signo en el fa re y el mi? En el fa y el re. Perdón. El estacatísimo. ¿Cómo? El estacatísimo. No hay como un signo así, como una rayita encima. La rayita, sí. Sí, bueno, pues esta rayita no es un picado. Es como una cosa mucho más vertical, más intuitivo, más con un poquito de antebrazo. Tenemos, si pensamos en términos de cuarteto de cuerda, este signo nos indica que tiene que ser muy compacto este acorde, ¿sabes? Compacto en el ataque, pero también compacto en la salida. Mira un momentito, ¿ves mis manos? Sí, pues eso. No están rígidas, pero están compactas. Bien. ¿Probamos? Fa, re. Exacto, ¿eh? Es sentir que es como si en un cuarteto de cuerda los cuatro instrumentos hacen la misma arcada, la misma duración de arco, aunque sean instrumentos más grandes o más pequeños, ¿eh? Bien, bien, como unas columnas sonoras. Bien. Ahora tenemos, empezando después el compás siguiente. Exacto. Vamos a hacerlo ahora por grupos. Dos sílabas, como él pone. Ahora. Ahora. Y ahora. Sin tocar el mi de abajo. El mi de abajo no lo toque. Bien. ¿Probamos otra vez? Muy bien, entonces,
cuando vamos a tocarlo no tocamos marcando, no hacemos do, 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 no. Pero en este tipo de gran pasajes rápidos, hemos de pensar que la distribución de los grupos no es así escrita de cualquier manera, es una distribución pensada. Entonces tenemos do, fa, si, tenemos esto, ya esta especie como de acorde de séptima. Entonces, que tengas tú bien la conciencia que es do, fa, ¿sabes? Do. Y esta conciencia melódica va a hacer que cuando tú lo toques no se oiga una ráfaga de notas y uno diga, ¡ah, qué rápido, qué bien toca! ¿Sabes? En estos pasajes hay que darle mucha más musicalidad. ¿Probamos? Muy bien, ahora sí. Mejor, ¿eh? Vale. Seguimos. Ahora, un gran cambio. Cuando quieras, sigue. Va, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora yo oigo, como te he dicho antes, todo en general, tu equilibrio es excelente. Nunca el acompañamiento está enturbiando o sobreponiéndose a la melodía. Pero a tu nivel ya creo que puedes buscar más diferentes colores instrumentales. Este, ¿qué instrumento, si tuvieras que orquestar esto, qué instrumento pondrías? Bueno, en realidad lo destruiré en dos partes, pero no sé si una viola llega hasta ese mi. ¿Cómo? Una viola, no sé si puede llegar hasta ese mi. No, esto tendría que ser un instrumento o un una orquesta, un instrumento de viento, creo, una flauta a lo mejor. Claro. O un oboe, ¿no? Entonces, este mi, miren bien lo que te voy a pedir. Cuando tengamos que cambiar el color a un instrumento más de viento o de metal, como pasará después en el pasaje de la caza, cuando hacemos tatán, tatán, es un pasaje de caza. Claro. ¿Verdad que haces este mi con el segundo dedo? ¿Sí? Vale, pues mira, mira lo que te voy a pedir. Coge tu segundo dedo, apriétate la puntita, apriétate bien. Fuerte, la puntita. Vale, en cuanto la dejes, tocas. Ajá. ¿Qué has notado? Que la sensación es más directa. ¿Cómo? Es más directa que la yema. O sea, en este caso. Eso, te falta eso. Te falta un poquito de presión en estos pasajes, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora, muy bien, muy bien. Ahora, hemos de estar atentos a las ligaduras que Haydn nos pone aquí. Fíjate, haz solamente la izquierda. Antes del sol natural, tienes que respirar. Porque la derecha también termina su ligadura. Eso. Ha de ser sutil, claro, no ha de ser como un corte, una especie de hipo, sino bien claro. Seguimos, ahora tu derecha, esto mucho más, eso, muchísimo más claras las modulaciones y los cromatismos,
Bien, perdón, perdón, perdón. Walter, Walter. Primero quiero que hagas este pasaje con acordes. Ahora, sol bemol la. Hasta llegar a la octava. ¿Probamos? Ahora sí, otra vez. Walter, ahora la mano derecha, otra vez lo mismo con acorde y añadiendo la izquierda. Perdón. Anterior y sigues normal, desde más, más izquierda también, más sonora, como un violoncelo o una viola. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Habéis notado? Vale. ¿Habéis notado que empezando en el compás anterior hay una disonancia? ¿La notas? ¿No? ¿Sí? Que se ha parado la imagen. Ahora, Walter, ¿notas que cuando te he hecho empezar en el compás anterior hay una disonancia, una séptima, un sol y un fa? Pues por eso es tan importante, por eso Haydn ha puesto el inicio de una ligadura. ¿Vale? Toma desde ahí, desde este sol y fa. Eso, muy bien, muy bien, vale, 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 hasta aquí. Digo porque estos detalles, cuando la tocamos toda seguida, ¿no?, parecen fáciles y eso, pero poner atención en estos detalles es lo que después hace la diferencia. Vale, seguimos. Ahora lo demás está muy bien. Vamos desde la fa, si el la. Ahí. Vale, muy bien, muy bien. Tu negra, hazme la izquierda de este compás. ¿Sí? Dos. Levanta. Eso. Eso. Es que cuando tocas con la derecha, a veces se te queda o solamente levantas los dedos. ¿Sabes? Tienes que levantar y respirar más con el brazo. Muy bien. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces piensa que cuando entres en este acorde, y más en estos pianos que te he enseñado, que yo he tocado varios, en lugar de caer completamente vertical, cae un poquito hacia adentro, porque si no, y más en nuestros pianos modernos, se oye mucho, ¿sabes? Entonces piensa en, ¿tienes el contacto del teclado? Así, ah, porque finalmente quiero ir a ponchatura, quiero, o sea, la situación es así. Esto es completamente secundario. Lo que es importante es este la, si, la, si. ¿Vale? ¿Probamos otra vez? Eso. Muy bien. La es. Ahora con tu derecha. Muy bien, vale. Entonces cuando haces los trinos, acuérdate bien de levantar la mano, ¿eh? Exacto. Exacto. Vale. Ahora estos trinos, ¿sabes qué me le falta? Me le falta chispa, me le falta ligereza. Los haces muy bien, pero es como tati, treto, trita, ¿sabes? Uy, es como alguien que está a... evitando o sobrepasando un obstáculo, aunque los tengas muy bien técnicamente, ¿sabes? Tienen que ser más fresquitos, más ligeros.
dicho de la presión del dedo. Momentito. Haz esto con este, con todos los deditos, los tres dedos que hacen los trinos. Apriétate bien la yema. Bien. Bien. Ahora junta los deditos así. ¿Lo ves? Junta, pum, apriétalos con el pulgar así. Y ahora toca enseguida los trinos. Ah, ¿qué tal? Muy bien, sí. ¿Eh? ¿Cómo los notas? Claro, más activos. Más activos, más ligeritos. ¿Eh? Piensa que en general, esto que te hago hacer de la presión de los dedos, creo que tienes que hacerlo no solo con eso, sino en general. ¿Eh? Porque te falta este puntito así. Muy bien. Vale, vamos adelante. El compás siguiente, la mano derecha sola, que tenemos toda esta polifonía. ¿Otra vez? Este fa, ¿tú me aguantas las notas largas? ¿Cómo? Las notas que hay que aguantar, ¿tú las aguantas? A ver, otra vez, que te vea de cerca, otra vez. Poco, lento, 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 lento. No, este fa se ha ido. A ver, un momento. Vale, vamos a hacer el sol, vamos a hacer solamente las negras. El sol, el mi, el fa y el re. Aguantando bien. Vamos, el sol. Aguanta el sol. Ahora el mi. Y ahora sacas el sol. Ahora el fa. Y ahora el re. Eso. Fíjate, fijaros que el sol no se levanta hasta que ha tocado el mi. Y el mi hasta, o sea, claro. Ahora aguanta el mi. ¿No? ¿Has aguantado el mi cuando ha tocado el fa? Ah, tengo que ir la disonancia. Eso. Ahora despacito así todo, aguantando bien estas negras. Aguanta. Ahora sí. Esto no lo aguantabas bien, ¿verdad? ¿Cómo? Ya me di cuenta a qué te referías. Claro, ¿eh? Bueno, es importantísima, ¿eh? La polifonía siempre. ¿De acuerdo? Vale, esto ya lo trabajarás bien. Después, seguimos. Ah, en el dos compases más adelante, cuando tienes en medio esto, hazlo arpegiado, lo puedes hacer arpegiado. Tienes fuerza, fuerza, fuerza. Va a hacer de anacrusa de lo siguiente. ¿Eh? En realidad, lo que quiero que ahora, que desearía que hicieras ahora es esto. Y ahora. Este es el discurso. A manos juntas, pero a manos separadas. No. ¿Y ahora? Eso sí. ¿Eh? Además, fíjate que él en cada uno de estos acordes te ha puesto esforzando. ¿Eh? Ahora seguidito, pero pensando en este fraseo. ¿Eh? Que no es mi fasiva, es... Tara, ta, ta, tira, ta, ta, tara, tira, tira, tara, ta, ta, ta. ¿Vamos? ¿Eh? ¿Vale? Mejor, mejor. Bueno, ahora yo soy muy pesadita con la polifonía y no sé si en el compás este aguantas bien el sol. Do, 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 si.
No. Exacto, ¿eh? Sobre todo las notas largas hasta el final. Bien. Muy bien, seguimos. Muy bien, vale, Walter. Fíjate que la diferencia entre este pasaje, después tenemos más adelante en el compás 50 y, no, 61, que volvemos a tener fusas en la mano derecha, ¿sí? En la izquierda tenemos negras, ya no tenemos corchea y pausa, ¿verdad? Entonces tenemos que diferenciarlo un poquito más. Yo creo que estas corcheas tuyas tendrían que ser un poquito más ligeras y un poquitito más cortas. Más adelante, que respire, el brazo respire, para después... La izquierda sola, a la izquierda sola. Eso, eso, ¿eh? Es decir, mantener la ligereza, que es una de las cosas difíciles de la técnica del piano, mantener la ligereza del brazo y la fuerza de la presión de los dedos. ¿Eh? Esto es súper flexible y esto bien sólido. Ahora manos juntas. ¿Eh? Totita, toto. Vale, muy bien, vale, muy bien, muy bien. Ahora, este grupeto no queda musical, no queda fraseado. Oigo. Lo oigo muy limpio, muy técnico, pero muy mecánico. Entonces, escúchame un momentito. Ahora quiero que hagas este ejercicio. Cada nota del grupeto, un ataque de peso, te lo hago yo. Aguanta sobre todo el fa de la izquierda. La polifonía esta, mira. Este ejercicio. Muy bien, muy bien. Y ahora, ahora sí, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto también te pasa en todos los grupetos, ¿eh? O sea, en general, todos los ornamentos tienes que cuidar. Ahora ya los haces muy bien, muy limpios, pero ahora tienes que buscarle ese punto expresivo musical, que no es un punto amanerado, ¿eh? Sobre todo, que nadie se ponga a hacer cosas raras, ¿eh? Estilísticamente me refiero, ¿eh? Muy bien, ahora viene el gran pasaje de la caza. Este es un tema de caza, papá, papá, papá. Entonces, quiero ir aquí. Polifonía otra vez. Es decir, estos son cornos, ¿eh? Trompas, cornos ingleses. Izquierda sola. Bien, mi fa sola. Exacto, aguanta bien el do, ¿eh? Mi fa sola. O sea, aguanta bien. Eso, ¿eh? Bien. Ahora a la derecha, mucho más ligera. Fíjate que aquí Jaime pone piano en la derecha y pone piano en la izquierda. ¿Lo ves? Exacto, es ya muy interesante porque no siempre los compositores ponen dos registros y más en esta época, finales del 18. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son dos pianos condicionados al sentido orquestal. Entonces, tu derecha está muy bien. Le falta todavía un poquito más de solidez en el dedo y más flexibilidad. Aquí. Eso. Muy bien, muy bien, Walter. Manos juntas, pero ahora quiero oír estas trompas. Las trompas de caza. Muy
fuerte. O sea, no crezcas tanto antes que sea más lejano y ahora aquí más sólido, ¿eh? No hace falta que lo hagas esto. Ahora interesante, quiero observar en el compás 32. Fijaros que tenemos siempre esto. Después tenemos, al final, tenemos una subidita. Pero entre medio tenemos... Tenemos el breve cuadro, ¿no? Sí. Bueno, y ahí, justo ahí, es donde Haydn pone el crescendo. Claro, uno se imagina, o normalmente, esta es una de las grandes que tiene Haydn, que el crescendo debería de estar en la subida, ¿no? No, está ahí y está ahí por algo, para que tú hagas notar bien este cromatismo. Que hagas este ejercicio, que hagas muchas veces en los puentes. Cuando decidas, no retrases. Ahora yo he esperado un poquito. Pero de este cromo. La palabra misma ya lo dice: cromo es color. Entonces, cuando hay estas pequeñas cromatismos, valga la redundancia, hay que hacerlos notar. Y Haydn muy sabiamente justo aquí nos pone el crescendo. Vale, entonces, más derecho sola. Y mirad, las veces que quieras, ¿no? Muchas veces. No. Walter. No las veces que toca, muchas, varias. Sin mirar ni la partitura, nada. Y cuando decidas... Es decir, estos ejercicios van muy bien porque uno va contando, tengo que hacer 4 veces y luego esto o 5, no, te tienes que dejar para que cuando hay algo más profundo dentro de ti que dice, ay, pues ahora voy a ir adelante, voy a pasar del breve bol al breve cuadro, lo hagas de una manera más musical, más orgánica, ¿sabes? ¿Vale? Ahora quiero que me hagas como 10, do, re, mi, re, do, re, mi, re, porque aún estás, te veo muy, entre cierta manera, condicionado a las veces que es esto. No, ni mires la partitura, ni mires el teclado, me miras a mí, toca y mírame a mí. Vale, y cuando tú decidas, vale. Bien. Has visto que es diferente. Yo no sé si se nota la diferencia, pero es mucho más, ¿sí? Bien, seguimos. Luego. Seguimos. Todo eso está muy bien, la pausa de otra vez la pausa de interrogación. Ahora diré. Otra vez cromatismo, pasamos del 9-4 al 9-9, ¿eh? Vale, sí. Cuando quieras, perdón. Bien. Muy bien. Ahora nos acercamos uno de los 4 pasajes difíciles. Este movimiento. Y aquí tenemos, como habéis visto, y como tú bien conoces, estos pasajes, digamos, de paro o de reflexión de las notas largas, ¿no? Estas notas siempre, casi siempre, quedan cortas. No en ti, en todos, incluso en grabaciones de grandes pianistas.
Y esto es una cosa que a mí siempre me ha interesado, o siempre le he encontrado un gran sentido hacerlas con todo su valor. Entonces, si tenemos, ¿cómo es tu tempo? Mi, sol, sola, este ha sido tu tempo, ¿no? Ah, entonces, aquí estamos tocando constantemente fusas, ¿cierto? En todo, en la sonata. Entonces, una blanca, ¿cuántas fusas tiene? 16. ¿Cuántas? 16. Bien, pues en cada blanca quiero ir 16 fusas, no 15 ni 14. Entonces, tócame estos acordes, ¿está? Las notas, las dos blancas que tienes ahí. La segunda es demasiado corta, no te das cuenta. Pa, a la, pa, pa. Eso, claro, porque ¿sabes qué decimos normalmente? Esto nos pasa en general, es una cosa, es un hábito. Decimos cuatro tiempos: ta, ta, el cuarto al primero, no hacemos el espacio suficiente. Otra vez. Perdona, perdona, perdona. Te voy a. ¿Tú escribes con la derecha o con la izquierda? Bien, entonces te voy a pedir que hagas estas octavas, aunque sea una octava más baja, estas dos notas. Hazlas con la izquierda, con la izquierda. Eso, una octava. Y ahora con la derecha. Ta, ta, ta. Te diriges esto. Y ahora, ¿has visto que es diferente? Claro, bien. Toda la duración. ¿Cómo? Hasta el último momento, toda la duración. Exacto, incluso más, porque son. A ver, fíjate aquí, de tanta nota corta que tenemos, rápida, o corta, de repente tenemos esto, pa, es como una especie de oasis, ¿no? De respiro. Importantísimo. Estas notas en los cuartetos de cuerda y en los tríos también para piano está plagado de esto. Y Haydn le daba siempre mucha importancia a estos momentos, a esta textura. Y con aquellos pianos nuevos que él conoció en Londres, que tenían una resonancia y los pedales, él disfrutaba de estas notas largas, ¿sabes? Vale. Ahora me vas a hacer, porque quiero incidir un poquito, en el pasaje del final de esto. Es decir, es cuando tenemos el do bemol. Vale, sí, escucha, eso. Vale, no mires la partitura, Dime las notas que son. Sí, no, al final de la al final. El compás. Cuando tienes do, do, do. Eso, ¿vale? Bien. Entonces, cierra la partitura. Vale. Entonces, ahora. Tócame ese pasaje, do, do bemol. Vale. Muy bien. Ahora me vas a hacer. Muy bien. Ahora me lo vas a tocar diciendo el nombre de las notas. Ahí. Es si doble bemol. Claro, esto, bueno, esas cosas a nivel pianístico parece que no tienen importancia porque es la misma tecla. La doble, si doble bemol y la natural es la misma tecla.
Pero tú ya sabes que para un instrumento de cuerda no es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir que no, por qué no es lo mismo? En la afinación solamente, sí, pero en el sentido de la tonalidad, en la oscuridad que esto da. O sea, en realidad, cuando ya has hecho todo y estás como en el epílogo, se tiene que notar que haces do natural, bemol, si doble bemol, oscuro. Pero si no, queda como notas largas, aburridas. Y tiene que ser bien, además vienes de una buena conchatura. Y dos. Y ahora, uno, dos, oscuro. Más oscuro. Vamos a ver eso. No, ese la, no, no. El si doble bemol intenta que sea más oscuro. No, no timbres tanto. Muy bien, muy bien. Mejor, mejor. Ahora yo te voy a dar un consejo que te va a ayudar mucho. Aquí tú no necesitas estar atento de si hay un salto y si aciertas la nota, ¿verdad? Tú no podrías tocar esto con los ojos cerrados, ¿no? ¿Sí? Bien. Es lo que quiero que hagas ahora mismo. Tocar este pasaje sin moverte. Walter, mucho más estoico. ¿Cómo tocarían? ¿Cómo? Imagínate también cómo estarían tocando esto un cuarteto de cuerda. No estarían moviéndose, estarían. Hay este momento de horizonte musical de quietud. ¿Sabes? Entonces, cierra los ojos, prepara tu izquierda, prepara tu izquierda, vale, y ahora cierra los ojos, perdón, mejor todavía, sácate las gafas primero. Ahí, y ahora te estás quieto, como si lo vieras de lejos, ¿sabes? Bien, muy bien. Otra vez y sin precipitar las dos últimas negras. Ahí, muy bien. Aún te mueves demasiado y aunque tengas los ojos cerrados, estás mirando, o sea, tu cabeza está proyectada al teclado. Mira como al techo. Muy bien. ¿Qué sensación tienes? Habla un poquito más fuerte, más cerca, que no te oigo casi. Más estático y más profundidad en el sonido. Claro. En estos pasajes, si nos vamos fijando, es donde los grandísimos pianistas te dan una magia, ¿no? Si nosotros cogiéramos muchas grabaciones, cortáramos todo y nos quedáramos solo con estos compases y los similares que hay en este primer movimiento, notaríamos grandes diferencias, ¿eh? Entre las notas, los valores y la magia de esta profundidad y de esta estaticidad que nos pide Haydn. Los que tocáis esta sonata, os aconsejo vivamente que escuchéis todos los siete andantes de las siete palabras de Cristo. Es realmente este movimiento, esta profundidad de las notas. Lo demás está muy bien, pero esto hay que. Entonces, en todos los pasajes que tienes tanto la nota con el calderón, vamos a hacer. Ya voy controlando la hora, Sebastián, tranquilo. Mira, vamos a hacer ahora el compás 40, espera, 44. Al inicio de la segunda parte, antes de antes.
dos, tres, cuatro y calderón. Ah, te comías el calderón. Ah, eso. Claro, ¿eh? Siempre tenemos... Claro, es que es un gran frenazo. No pasamos de corcheas a blancas. Pasamos de fusas a blancas. Entonces es como, ay, Dios mío, momento, que me tengo que calmar, ¿sabes? Entonces, por eso esa pausa, hablo cuando no hacemos la repetición, ¿eh? Cuando vamos hacia adelante, esta pausa de negra, te tienes que quedar ahí quieto. Es decir, la primera vez haces y te preparas para volver a empezar. Pero ahora no. Y te quedas en la pausa de negra. Ahí, y ahora. ¿Otra vez? Quieto, y ahora. Tres, y... Uno, dos, tres, y calderón. Y ahora. Eso, ¿eh? Eso. Eso. Ahí, si hacemos realmente bien estos momentos, es cuando vamos a captar también, el público va a ver que no son solo notas, ¿sabes? Es cuando dice, ¡ah! Ahí, en estos momentos. ¿Eh? Aún hay un par de cosas, porque no hay mucho más tiempo. Mijaíla también, en todas las polifonías, compás 57 similares. Déjame ver una cosa más que te quería comentar. Ah, sí. Esto. Las manos cruzadas. A ver, la izquierda, variación, diálogo, matiz. Eso, el cruce de manos. Vamos a hacer el pasaje del cruce de manos. Esto es compás. No, mira. No. Quiero que cojas el compás 87 y me hagas solo la izquierda. Sirve. Ahí. Sigue. Muy bien. Eso. Muy bien esta polifonía. ¿Eh? Y no tengas miedo de expresar tu izquierda aquí. Y sigue. Sigue después con la izquierda. Repite y sigue. No, solo la izquierda. Bien, ¿sabes qué te sugiero? Te sugiero porque este tipo de pianos, los graves, tienen un timbre muy potente. Es un timbre muy incisivo, no es del volumen. Entonces, el re de abajo, o sea, los bajos, no hay bastante presión. ¿Ah? Bien, sí, ya sé lo que le pasa, ya sé qué pasa. Haces muy bien, lo que me gusta mucho es que cuando haces un desplazamiento, tu mano no está nada dura, está muy flexible. Pero en este caso, es lo que nos sucede muchas veces cuando tocamos a manos cruzadas, sea así, esto ocurre también en la otra sonata en mi bemol, la Gensinger, que hacía Sampa, la mano... tiende, o bien hay los alumnos que pasan la mano como un bloque de madera, que no es nada bueno, o bien que a un cierto momento los dedos se emblandecen un poquito. Ahora yo te voy a pedir que cuando pases la mano, o sea, no hagas la derecha, haces mi fa, mi re, pases la mano así, hacia, cerradita, mira, ¿ves? No así, ni así, así cerradita y
y luego haces ta tarara. No, no es, no es suficiente. Walter, la has pasado medio de lado. Yo quiero realmente completamente, como si aquí, mira, 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 Walter. ¿Ves? Me cabe mi botella. ¿Vale? Ahora dobla bien. ¿Y ahora? Ah, esto. Yo lo he oído diferente. ¿Y? No. Eso, ¿eh? Ahora me lo haces lentamente con las dos manos, pero el cruce así, como ejercicio. Bien, ¿qué notas? ¿Qué te obliga? Bien, ahora pues lo mismo con la mano bien, si no cuando vayas y hagas esto dirán, ¿qué, por qué maestra te ha dicho esta locura, no? No, entonces ahora cuando pases la mano, mantén tu magnífica flexibilidad, pero añádele esta solidez de la, del molde de la mano y del dedo. Y... muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Ahora yo sí que noto bien la pregunta y la respuesta, ¿eh? Esto siempre, pero esto es una cosa general, tanto para Haydn como para Rachmaninoff, ¿eh? O Ligeti o quien quiera, es una cosa que es natural del cuerpo, ¿eh? Que esto también pasa en la danza, cuando tú cruzas una pierna y la tienes que volver a su sitio, tienes que hacer el doble de esfuerzo, en cierta manera, de que si no lo piensas, al regresar, la musculatura se reblandece un poco. ¿Eh? ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer un poquito más rápido, a tempo, y pararán. Muy bien, y ahora sabes también, bien, para que aún vayamos un escaloncito más arriba, tu plexo solar, mira, tu plexo, cuando cruzas la mano, no tiene que hacer así. Mantén esto fuerte, el diafragma, bien fuerte. Eso. Eso sí, ¿eh? ¿De acuerdo? Es importantísimo que no vayáis haciendo así como acordeón, ¿eh? Porque esto incide en la respiración y la respiración incide en las terminaciones nerviosas, en los tendones, en todo, ¿eh? Bueno, yo creo que de momento ya no tenemos más tiempo, casi me he pasado un poquito, pero pregunta, si me tienes que hacer alguna pregunta. Bueno, supongo que todo es aplicable porque, bueno, después la exposición es prácticamente muy parecida, así que es aplicable todo. Sí, sí, claro, claro. Muy bien. Bueno, pues adelante y espero, como después lo bueno que tienen estas clases es que quedan grabadas, entonces uno ya no tiene que ir cogiendo apuntes en el momento, los coge después, ¿no? O los, ¿eh?